Hola corazones, bienvenidos a una nueva merienda rolera con el grupo AliExpress. Y bienvenidos a Aquelarre, pequeña pausa en nuestra campaña de horror en el Oriente Express. Promete ser breve en cuanto juguemos a Aquelarre una o dos sesiones conociendo a mis jugadores 4 o 5, volvemos a bordo de nuestro tren favorito. Y eso, vamos a jugar a Aquelarre, juego medieval fantástico, ambientado no en España, sino en la península ibérica y en sus reinos correspondientes y en la Baja Edad Media. Aventura, por cierto, financiada por la Comunidad de Madrid y por la Universidad Rey Juan Carlos, también de Madrid, que como seguramente muchos sabéis, están financiando una serie de proyectos en los que se mezclan el rol y la historia, y están financiando talleres de rol, clases de rol, aventuras escritas, etc. Así que aquí estamos, para jugar a Aquelarre. ¿Quién está por aquí? Fidela, la curandera. Laura, ¿cómo estás, casco mío? Muy bien, encantada de estar probando una partida totalmente diferente a la anterior. Y respecto a la otra pregunta, pues ensalada de pasta. Eso no es nada medieval. No. Ya me perdonará vuestra excelencia. Con el aguacate no se había inventado. Aguacate no es nada, no se había inventado. No es medieval. Pero el jamón, Pater, en honor a mi personaje aragonés, sí. Muy bien. Pater Beltrán Comares, ¿cómo estás, Dan? ¿Qué has comido? Muy buenas tardes. Bien, pues he comido pollo al horno con patatas y zanahorias. Las patatas en el medievo, ahí tengo dudas, Bueno, y cebolla también. ¿Sabéis que en Follet tuvo lío? Porque en los pilares de la tierra metió patatas accidentalmente cuando no existían en esa época y fue bastante sonado el caso. Arturo de la Vega, ¿cómo estás, Uri? ¿Qué has comido? Pues yo sí que me lo he preparado. Yo he comido arroz con pollo. Arroz, no sé, arroz. A ver, no sé, frijoles con pollo. Oye, no sé, yo tengo dudas de si había arroz en esa época. Es que no había nada, o sea, esa gente comía con los ojos. Comía piedra, pollo y piedras. Pedro Puñadas, nuestro alguacil de cabecera. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué has comido? ¿Qué tal? He comido setas a la plancha y rollitos de pizza. Una cosa es medieval, bueno, la otra, pues no. Muy bien, pues yo he comido lo mismo que Laura. Me estoy tomando una infusión, por aportar algo, de jengibre, limón, menta y piña. No le he echado edulcorante. Y ahora mismo tengo hasta los dientes irritados de beber esto. ¿Pero y la regaliz? No, es que hoy no me he hecho esa. Me he hecho la otra nueva por probarla y no he pensado en echarle algo dulce, porque la de regaliz ya está dulcita, pero esta no hay. Qué duro. ¿Qué os cuento? Nada, vamos a jugar la aventurita. No vamos a usar, por cierto, el sistema nativo de Aquelarre, ¿no? Me parece que, bueno, ya sabéis que yo en online me gusta hacer las cosas sencillas. Y si fuésemos a jugar algo más largo, una campaña tal, aún nos metíamos con el sistema nativo. Pero ¿a qué sistema va a usar Corman? Pues ratas en las paredes, que es muy medieval, como bien sabéis. ¿Qué os cuento? ¿Alguna cosa que añadir o le damos ya? Démosle. Venga. Vale, estoy listo. Pues, como siempre, apagad vuestros ojos y encended vuestra imaginación. Comenzamos. Thank you.
Estamos a principios del siglo XV. Permitid que os ponga musiquita. Si suena muy fuerte, avisadme, por favor. Principios del siglo XV. Estamos en ese pequeño pueblo llamado Bullas, al oeste de Murcia, peligrosamente cerca de las fronteras del Moro. Los motivos por los que andáis por estas tierras tal vez sean vuestros y solo vuestros, pero seguro que dentro de unos momentos los compartís con nosotros. Es posible que los más violentos o los hombres de armas que haya entre vosotros, pues precisamente anden por estas tierras, porque andando cerca de tierras del Moro, pues no es difícil hacer de vez en cuando alguna cabalgata de saqueada que no hace daño a casi nadie. Creo que hay por ahí también algún hombre de fe. Los más piadosos entre vosotros tal vez estéis retornando de una peregrinación a la cercana Caravaca de la Cruz. No necesariamente más santos de lo que fuisteis. Hay un dicho en el lugar que dice que a Caravaca se va romera y se viene ramera. Ya nos contaréis. Y tal vez algunos estéis huyendo de la justicia, quizá por ser demasiado amigos de lo ajeno, quizá por practicar algunas artes oscuras que poco gustan a la iglesia. Pronto nos lo contaréis. En cualquier caso, estáis reposando unos días en Bullas y quizá ha llegado el anochecer de este día. El sol de este anochecer está pintando de naranjas y rojos los valles y las montañas que rodean el poblado, y podríais haberos reunido en el exterior de la posada, tal vez en esos bancos de piedra que construyó el posadero hace muchos años, disfrutando de unos picheles con ese vino que no está mal, o esa cerveza que sí lo está. Y en estas veis, por el sendero que sube por el prado hacia la taberna, veis a un jovenzuelo de pelo desgreñado y ropas de siervo, que a juzgar por cómo os mira y a juzgar por la seguridad con la que avanza hacia vosotros, parece que se dirige precisamente a vuesas mercedes. Pero antes de escuchar al joven Estebanillo, no estaría de más conocer a nuestros aventureros. Me pregunto, ya me lo diréis, si habéis llegado juntos o es aquí donde os habéis conocido y habéis entablado cierta camaradería, pero ahora lo veremos. En cualquier caso, ¿por qué no empezar por nuestra amiga curandera, Fidela? ¿Quién es esta joven? Esta joven maña es curandera y llama la atención por su gran estatura. Es una mujer de 20 años, pero que para la época es extremadamente grande. Según pone, 1,85 varas. Supongo que soy más alta que el resto de compañeros. Ella es huérfana y desde muy pequeñas se buscó la vida ella solita, porque tuvo que dejar a sus hermanos con los soldados y ella pasó a ser pupila de un médico del rey. Aprendió cosas y sobre todo con una anciana que posteriormente la cogió, bueno, como criada y le enseñó todas le enseñó todos sus conocimientos. Ahora se encuentra por tierras murcianas, ha iniciado un viaje, quiere reencontrar a sus hermanos, entiende que seguirán siendo soldados o tal vez desgraciadamente alguno puede haber fallecido, pero quiere reencontrar a su familia, que es la única que le queda. Ella se gana la vida de partera, curando bestias, y desde su alcañiz natal y ha iniciado un viaje que le ha llevado hasta Murcia. Fidela es una mujer valiente que ha emprendido un viaje y una aventura en solitario. Cerca de ella anda nuestro pater, Beltrán Comares. ¿Quién es este hombre? Bueno,
En esta época lo del hijo segundón es algo bastante común, pero si hay alguien que caracteriza ese término, ese sería el padre Beltrán. Nació en una familia tampoco humilde, pero no, desde luego no de la nobleza. Su padre era cantero y siempre fue el, digamos, en lo que su padre apoyaba para ensalzar la figura de su hermano mayor, mucho más alto, fuerte y dado a guerrear. Beltrán, evidentemente, no tuvo otra salida más que el servicio a Dios. Y muy pronto, siendo muy muy joven, se unió a las filias de la iglesia. Siempre ha estado muy cerca de aquellas personas más necesitadas. No ha sido un sacerdote que se acercara a las grandes catedrales y basílicas, sino que es el típico fraile de pequeña aldea. Y actualmente se encuentra en peregrinaje. Tanto por visitar Caravaca como también por cierta curiosidad por el mundo árabe. ¿Y es un hombre de fe o es un hombre práctico? Probablemente se encuentre en una peligrosa, en un peligroso punto medio. Muy bien. Seguramente aparenta ser un hombre de fe, no sea que se nos disgusten los señores de la iglesia, pero hay cierta practicidad, ¿no? Intuyo en ti. Efectivamente, y cierto interés por cosas que la iglesia vehementemente prohíbe. Muy bien. Arturo de la Vega, ese soldado de mirada ceñuda. ¿Quién es Arturo, Suri? Pues el más pequeño de tres hermanos. Está claro que en muchas otras familias eso le habría relegado al sacerdocio. Sin embargo, él siempre quiso demostrar a su padre de que estaría siempre a la altura. A la altura incluso del primogénito, a pesar de carecer las ayudas de la familia que a este le suelen dar. Hijo del conde Don Alvar de la Vega, es miembro de la Orden de Caravaca. No, perdón, de Calatrava. Ha estado en mil lides contra los malditos infieles a los cuales ha intentado evangelizar a golpe de espada. Está claro que a estas alturas de su vida considera que hubiera sido más fácil poder hacerlo con una Biblia. Que a lo mejor el camino del orgullo no ha sido el mejor, la senda más agradable para recorrer. Y prueba de ello es que cada vez que se mira el espejo y ve su ojo tuerto, o intenta subirse a su caballo y ve que la cojera prominente que tiene le empieza a dificultar un poco su labor evangelizadora, ahora puede que, a diferencia de nuestro querido Pater, esté recorriendo la senda de la fe. Está intentando darse cuenta de que solo hay un rey y está en los mismísimos cielos. Así que me parece que su senda, que sigue siendo la de evangelizar a los malditos infieles a través de la espada, ahora hace que rece un poco más. Los Buen nobles y sus templario, cositas, ¿sí? buen templario habríais sido. Tengo una duda respecto a la cojera. ¿La tienes tú o el caballo? A ver, espero que no se mimeticen las cosas, pero la cojera la tengo yo. Vale. Es que Tener no me un ha quedado claro caballo por... cojo. Vale, no me ha quedado claro porque has juntado al caballo con la cojera y no me había quedado claro, aclarado. Pues si hay alguien casi tan poco sonriente como Arturo, es Pedro Puñadas, el alguacil. ¿Quién es este hombre? Pues Pedro es un hombre analfabeto, de fe muy simple pero muy fervorosa, muchísimo, y la exteriorizo constantemente. Llevo un crucifijo muy prominente y siempre hago mucho aspaviento de ir a misa y exteriorizar que soy cristiano. Y el motivo es las raíces de todo este comportamiento están en mi vida. No es una vida especial, es una vida dura, pero como tantas otras vidas duras que ha habido. Mi madre fue una barragana, una mujer que vendía su cuerpo por dinero en Toledo, y mi padre fue un mercader mozárabe,
que venía de Córdoba con telas para venderlas en los reinos cristianos, que la visitaba frecuentemente. Tengo que reconocer que mi padre se portó bien, el malnacido. No renegó de mí, aunque era bastardo y por supuesto nunca se casó con mi madre, pero bueno, se ocupó de mandar dinero para mi manutención y se preocupaba por mí cuando una o dos veces al año pasaba por Toledo. Nunca recibí cariño de él, pero la verdad es que su plata me mantuvo la tripa llena y una manta encima de mi cama, así que no me puedo quejar. Yo era un tipo, siempre he sido un tipo grande, un tipo fuerte. Me he metido en muchos jaleos de joven en las calles de Toledo, peleas, navajazos, historias que mejor olvidar. Hasta que decidieron enderezarme un poco y me buscaron un maestro, un viejo soldado retirado que me enseñase el oficio de las armas, gracias a lo cual conseguí trabajo como alguacil. Partirle la cara a gente que estaba intentando esquivar el pago de sus impuestos, pues la verdad es que es una profesión que, bueno, se paga bien y tiene sus satisfacciones, no voy a decir que no. Pero toda la vida he tenido un problema, que es que mi padre es mozárabe y aunque es cristiano, es cordobés. Y toda la vida los niños del barrio y después la gente que me tenía en inquina por un motivo u otro siempre me decían: tú, medio moro, que eres musulmán, en realidad eres un infiel, arderás en el infierno. Y la última vez fue jugando a los dados en un callejón allí detrás de una iglesia en Toledo. Que, bueno, vale, yo estaba perdiendo y estaba de bastante mal humor, pero al tipo que se estaba quedando con mi dinero le pareció gracioso decirme: ¿qué pasa, medio moro? A lo mejor en vez de creer tanto santiguarte deberías pedirle ayuda a tu dios, Alá. Y, bueno, ya no recuerdo bien qué pasó. El tipo, recuerdo luego ya estar el tío en el suelo, un charco de sangre, mi mano con un puñal ensangrentado, y pensé que era buena idea alejarse una temporada de Toledo. Así que aquí estoy, cerca de la tierra del moro, posibilidad quizás de encontrar algún noble menor, alguna banda de saqueadores que ataquen tierras moras para robar a esos malnacidos, porque sinceramente odio a los moros, porque yo soy muy cristiano, como bien insisto continuamente. Pues bueno, pues puede que haya aquí una oportunidad de juntar de nuevo dos cosas muy necesarias: la satisfacción personal de sacarle las tripas a un moro y robarle la plata que pueda llevar. Pues aquí están nuestros cuatro aventureros, que seguramente se han conocido hace bien poco, pues estáis reposando vuestras posaderas en esta taberna y en este banquito a la luz de este hermoso atardecer, mientras Estebanillo, joven al que quizá ya habéis visto en alguna ocasión en estos dos o tres días que lleváis en el pueblo, se acerca claramente a vosotros. Buenas noches, tengan vuesas mercedes. ¿Cómo están? Y se queda un poco perplejo, parece un tanto tímido. Buenas noches, nos de Dios. Buenas noches, muchacho. Le dice Fidel a ella, siempre sonriente y muy positiva. Intenta rehuir un poco, acercarse a Pedro Puñadas. Le parece que tiene una aura muy oscura. Me preguntaba si podrían acompañarme vuesas mercedes. Mi amo, maese Manuel, me ha pedido que venga a buscarles. Ha sabido de ustedes, pues siendo forasteros, se les ve bien. Como mosca en la leche, podría decirse. Si tienen a bien acompañarme, mi amo les ofrece unos picheles de vino y tiene un negocio que proponerles. ¿Vino gratis? ¿Negocio? No digas más, muchacho. Por supuesto. Me acabo de un trago lo que queda en la escudilla en el jarrito de vino. Corman, ¿sabemos quién es maese Manuel? Lleváis aquí un par de días, no suena. Y de Estebanillo nos fiamos. Es un muchacho. Eso lo decides tú, lo habéis visto en alguna ocasión rondando por ahí y por sus ropas de lacayo parece el siervo de alguien. Lo habréis visto trasteando, haciendo algún recado y poco más. Y Estebanillo, ¿quién es tu maestro, maese Manuel? Sí, puede saberse. Pues como vos, pater, es un forastero en tierra extraña. No es de aquí, como yo, que sí lo soy, y llevo aquí toda mi vida. Y se pone muy ufano, como si toda su vida fuesen 200 años y tendrá 8 o 9. Pero es un rico hombre, eso sí puedo decírselos. No noble, su sangre no lo es, pero tiene mucho dinero y buenos negocios. Pero es buen cristiano, ¿no?
Por supuesto, claro que sí. Todos lo somos aquí. Y mira un poco de reojo a Beltrán, como temeroso. No vaya a ser que vayamos a hacer tratos con un judío, que esos también tienen mucho dinero, pero su dinero está manchado. En absoluto. Nada de judíos y moros por aquí. Dios nos libre. Eso. Al fin y al cabo, la plata no tiene fe ni pertenece a ninguna otra raza. O sea, yo quisiera ganar dinero para seguir viajando por estas tierras en busca de mi familia. Así que... Claro, vuesa merced. Me interesa. ¿Serán entonces tan amables de acompañarme? Yo me levanto, dejo la jarra con vino encima del banco. Me sacudo la sotana y digo, no veo por qué no. Y miro a mis compañeros. Siempre es de bien conocer a otros cristianos que parece ser que les va bien. Además, no puedo pensar en mejor compañía para un servicio a Dios. Fantástico, pues acompáñenme si les place. Les llevaré hasta el caserón de Maese Manuel. Y mientras le acompañáis por las calles de Bullas, Estebanillo se te acerca, Beltrán. ¿Sabe, pater? Yo iba para cura. Estaba en el convento, estudiando. Fue Maese Manuel quien me sacó de allí. Quizá no soy tan piadoso como vos. Y bueno, me gusta más lucir estas ropas de plebeyo y de lacayo que las de sacerdote. Pero sepa que ese era mi camino y le tengo gran respeto. Pero Estebanillo, ese hombre, Maese Manuel, os sacó de él. ¿Pero qué es lo que querías hacer tú? ¿Tenías religión? Confieso, y ya me perdonará a Pater, que no demasiada. Quiero decir, yo creo en Dios y en todos los ángeles, en toda esa cohorte maravillosa. Pero dedicar mi vida al sacerdocio quizá es más de lo que se puede pedir a un lugareño como yo. Le pongo la mano en la cabeza, le doy unas palmaditas y le digo, entonces, Estebanillo, tal vez estés en el lugar que Dios tenía destinado para ti. Ah, bien visto. Eso dice siempre mi padre. Él dice, Dios tiene un destino para cada uno. Y, bueno, simplemente hay que saber aceptarlo. A veces es bueno y a veces no tanto, pero lo importante es aceptar las cosas como vienen. Yo de momento soy feliz. Me gusta ser lacayo. Soy un buen siervo. Soy un correveidile, pero hago bien las cosas. Y mi amo me lo sabe agradecer. Y así paseáis por las calles de Bullas, por esa tierra que va levantando polvo bajo vuestros pies, y llegáis a un caserón de cierta enjundia. Quizá con una tirada de ingenio percibáis algo curioso. Ya sabéis que es un clic sobre la habilidad. Bueno, pues sois súper ingeniosos. Beltrán, Pater, si hay algo en lo que tú tiendes a fijarte es en la nobleza de los lugares. Esta no es la casa de un noble, sí la casa de un rico, pero no hay un escudo, no hay una heráldica sobre él en el soportal, lo cual deja a las claras que este hombre que aquí vive es un villano, porque viene de las villas, quiero decir, y no un noble, no es de sangre azul. Entráis por ese soportal, pasáis un zaguán y llegáis a un patio interior con dos alturas céntricas, cuadradas, una abajo, donde ya sabéis que viven los siervos y los animales, y una parte arriba sobre la balconada, donde por supuesto viven los que tienen que estar arriba, porque así lo manda Dios, los de arriba arriba y los de abajo abajo. Estebanillo os lleva hacia la escalera que hay a un lado, una escalera de piedra. Veis algunos toldos colgados de las paredes, algunos estandartes bastante bonitos, aunque de autenticidad dudosa, pues ya sabéis que no hay noble alguno en esta casa. Acompañadme, es por aquí, mi señor os espera. No puedo evitar recordar las ínfulas y el
el querer aparentar de que tenía mi padre. Y de cierta manera esta casa me recuerda a él. Fidela mira esta estancia maravillada. Ella no ha tenido acceso a este tipo de casonas. Todo lo contrario, ella proviene de una familia humilde de campesinos que se metieron a soldados. Y mira con sus ojos curiosos todas esas. Esa casa tan grande, donde caben, podría caber muchísima gente y al revés viven menos de los que podría ser. Se mantiene en la retaguardia del grupo y mira aquí y allá, fijándose en todo. Arturo, como siempre, es el emisario de su propia casa, va cuadrado como si le hubieran puesto un palo desde el culo hasta la nuca y fuera absolutamente imposible que tuviera una pose encorvada, a pesar de que ya los años y las heridas pugnan por lo contrario. Mira la casa y lo primero que piensa es en estos nuevos ricos, estos comerciantes que empiezan a hacer dinero y no saben cómo aparentar, y ve que la casa tiene ampliaciones. Al principio se pudo permitir algo y después le fue añadiendo cosas. Siguen siendo unos pobres, pero hay que ser humilde, Dios así nos lo pide, así que aceptaré entrar en la casa de un antiguo plebeyo. Y yo, con una familiaridad surgida de las 3 o 4 jarras de vino que me acabo de trasegar antes en la cena, le doy una palmada a Arturo de familiaridad no invitada en absoluto. Parece que hemos tenido suerte, hemos atraído el ojo de un ricachón. Este seguro que nos quiere encargar algún asunto turbio que quiere resolver, alguien que haya que quitar de en medio, algo así. Ya verá, ya. Esto se paga bien. Es poco cristiano manifestar de forma tan airada la codicia. Es un poco impúdico, diría, para alguien. Y le miro y pienso, le llamo moro de mierda, le digo ascendencia sucia, para alguien de vuestra talla. Alguacil. No sé qué tiene que ver mi altura con esto, pero si es un pecado, ya me confesaré mañana en la iglesia y tan amigos. Dios y yo nos entendemos bien. Se nota que se conocen desde hace poco. Vuestras pisadas crean ecos en el patio interior, iluminado por las antorchas que brillan por doquier. Así como iluminada por antorchas y un par de candiles, está esa estancia casi diáfana, con algunos muebles. No faltan incluso unos escabeles para que os sentéis si es menester, y una robusta mesa sobre la que descansan apilados unos picheles vacíos. En esa estancia, cerca de una ventana por donde ya está oscureciendo, está Maese Manuel, hombre más alto que bajo, robusto y de voz resonante, con un pelo largo y rizado, tirando ya a blanco, que os mira desde la altura de su envergadura. Estebanillo, sirve unos picheles, anda. Tratemos bien a nuestros invitados. Pasad, pasad, os lo ruego. Está refrescando y adentro se está bien. Soy Maese Manuel, a quien tengo el gusto de conocer. Tengo entendido que sois forasteros y por eso me he interesado en ustedes. Un honor, además, a su servicio, Pedro Puñadas, de Toledo. Mi brazo está a vuestro servicio, siempre y cuando podamos acordar un precio. Toledo, hermosa ciudad. Yo soy de una pequeña aldea al norte de esta, de Madrid. Tal vez hayáis oído hablar de ella. El sitio de las huertas, ¿no? Algo he oído. Así es, así lo llaman. Tengo la esperanza de que algún día mi pequeña aldea sea un lugar importante. El tiempo lo dirá. ¿Y esta dama? Ay, señor, me ruborizo un poco cuando me llama dama. Y con la cabeza agacha me llamo Fidela. Fidela Gascón. Provengo de la Corona de Aragón, de Alcañiz, concretamente. Y cualquier trabajo que me surja,
Estoy dispuesta a realizarlo a su servicio. Me alegra escuchar eso, Fidela. Y decidme, ¿habéis venido sola desde Alcañiz? Ciertos tramos. He venido unos tramos sola, otros me uní a unos carromatos de unos comerciantes catalanes. Me gusta viajar. No me importa viajar sola, aunque tengo mis métodos. Por Dios y por todos los santos, sois una mujer valiente, dice con cierta condescendencia. Pater, es un placer conoceros. ¿Notas que contigo es un tanto más respetuoso? Puede ser. Vale, bien hallado, Manuel, ¿era? No, Manuel. Bueno, notas, por cierto, Pater, por cierto, Dante, ¿puedes subir un poquito el volumen? Que estás un pelín más bajo que los demás, si es posible. Notas, Pater, que en sus ropas, que son ropas caras, es un paño caro, ves que puños y cuellos son de armiño. Eso es un signo inequívoco de su cristiandad. Jamás un judío o un moro llevarían prenda así. Bueno, es un honor y un placer compartir este rato con vos. Bueno, yo vengo de las tierras del norte, de Canfranc, en Huesca. Y bueno, venía de peregrinaje. Y hace unos días me encontré con mis compañeros, una compañía agradable y variada. Y bueno, la verdad es que interesado en lo que tenga que proponernos. Más por curiosidad, por supuesto, que por dinero. Muchas gracias, Pater. Agradezco mucho vuestra presencia. ¿Y este caballero? ¿Soldado, quizá, a juzgar por su espada? Don Arturo de la Vega, de la Orden de Calatrava, hijo del conde don Álvar de la Vega. Me alegra conoceros. Se queda un poco parado, te nota parco en palabras. Bueno, quizá Estebanillo, sirve ya esos picheles, maldito muchacho. Estebanillo, un tanto nervioso, un tanto torpe, va sirviendo esos vinos. Eso sí, es un vino, el vino murciano tiene una calidad exquisita y si lo probáis, desde luego, disfrutaréis de sus mieles. El hombre lo bebe con cierta avidez, podría decirse. Si tienen a bien sentarse, pero se queda en pie al menos hasta que se siente el pater. Bien, pues espero un par de segundos, lo justo para que esté a punto de ser incómodo y entonces me siento. Ya he detectado esas esos detalles en su carácter. Pues aciertas y ves que efectivamente hasta que tú no te sientas, él no se arremanga un poco la túnica y se sienta frente a vosotros. Formáis un círculo de personajes un tanto curioso. Sin duda, tendrán ustedes preguntas como es de natural, pero tengo las respuestas aquí mismo. Como quizás sabrán, yo carezco de apellidos ilustres por ser mi casa bajuna. Por mercader me tengo y negocios hago, pero siempre, y aquí te mira, padre, a la buena vera de nuestro señor, que yo no practico la usura como hacen esos enjuinos que mataron a Cristo. Buscando negocio, me fijé en una torre vieja casi en ruinas que se encuentra en las cercanías, junto a un riachuelo que podría agrandarse con escaso esfuerzo. Listo como soy, olfateé el oro, pues bien fácil que sería convertir esa torre en molino de agua, uniéndole un aspa de madera que el río moviera y una rueda de moler en su interior. Tan fácil que ya me extrañó a mí que nadie lo hubiera hecho antes. ¡Ay, iluso de mí! El caso es que siendo como son estas tierras feudo de la Orden de Santiago, pues a los santiaguistas que me fui y previo pago de una sustanciosa donación, para su santa causa, conseguí permiso para levantar molino y moler harina, quedando entendido que ellos se quedarían con una parte de la misma, pues bien saben vuesas mercedes que los molinos son propiedad feudal y nunca se venden, siempre se arriendan. Ya me parecía que lo más difícil del negocio estaba hecho, cuando, pobre de mí, me encontré con algo que, forastero que soy en esta tierra, como vosotros, desconocía.
y es que los del lugar temen a las ruinas de la torre por considerarlas malditas, y ni la fuerza de todos los dineros del mundo lograría que se acercasen a trabajar para convertirlo en molino, y mucho menos que me vendiesen el grano o me comprasen luego la harina que allí fabricara. En fin, caí en la desesperación cuando supe que había forasteros como yo que no temen las supersticiones del lugar, y para eso les envié a Estebanillo. Es un buen muchacho. Gracias, amo. En fin, temo jurarles que por mucho que yo haya recorrido esas ruinas, tanto de noche como de día, no he encontrado fantasma alguno. Aquí me tienen, sano y salvo. El caso es que necesito de gentes de fuera que demuestren que tal superstición es falsa y así se lo hagan ver a los naturales del lugar. Lo que yo quisiera es que deduciesen de dónde vienen todas estas supersticiones, que hablen con los del lugar y vean cuáles son e intenten desmontarlas con lógica, y si fuere menester, que acudan a la torre para ver qué se cuece por allí, que sin duda es poco menos que nada. Al final, este es el negocio que os quiero proponer y por el cual 60 monedas de plata por persona estoy dispuesto a pagar. Decidme, ¿os place este trato? Confío en que sí. A mí personalmente me atrae la idea de arrojar la luz de Cristo sobre la superchería. Estaría bien que un molino fuera un simple molino y no un lugar desde el que la posible blasfemia se esparciese. Sé que no es un plato de buen gusto y de que poco sabor se le puede sacar, como si de algo con jengibre se tratara. Sin embargo, le digo que si incluso fuera necesario, allí pudiéramos pasar la noche para que los propios lugareños despejaran duda alguna. ¿Qué es eso del jengibre? ¿Algún bebedizo extraño que no conocemos en estas tierras? Fidela me habló de él. Al parecer es un remedio para los problemas de garganta y para los problemas de mocos. Sin embargo, como todo remedio, tiene un regusto amargo y ácido que se solucionaría añadiéndole algo de regaliz. Pero solo los profanos se lo beben sin endulzar. Parecéis bien puesto en las hierbas. El camino ha sido largo y parece ser que Fidela algún día desayunó lengua. Sí. Fidela está cohibida entre que le sirven vino, le llaman dama, le hablan de 60 monedas. Igual el jengibre no es lo mejor. Se nota muy un poco cortada en esta situación. Tal vez me he propasado hablando de plantas. Don Arturo, si he sido demasiado pesada con mis charlas, perdóneme, de verdad. No se preocupe, son charlas de mujer. Estoy acostumbrado. En mi casa solía escuchar conversaciones parecidas, pero sobre comida. No hay mal que la oración y la constricción no pueda llegar a sanar. Y miro de reojo a Fidela, pero con un toque de picardía en mi mirada. Ciertamente las ánimas en pena existen. Y esta vez miro intentando a lo mejor amedrentar a nuestro amigo Pedro Puñadas. Ciertamente existen, y de encontrarse en esa torre, lo descubriremos e informaremos si es necesario a la Santa Sede. Si es una superchería, la desenmascararemos como tal. No ha nacido el hombre que se atreva a llamarme cobarde a la cara, pero tengo que admitir que maldiciones, ánimas, todas esas cosas hacen que un escalofrío desagradable me recorra la piel. Yo estoy dispuesta a prestar mi brazo a esta empresa y a vuestro negocio, pero
Pero solo si tengo la compañía de un hombre santo, de un hombre de la iglesia, que pueda espantar al maligno si decide aparecer con sus pezuñas y su rabo delante nuestra. Padre Comares, ¿vos entonces estaréis con nosotros? Por supuesto. Eso me tranquiliza hondamente. Si no fuera así, saber que tendría que declinar esta oferta, pero viendo un hombre de iglesia con nosotros... No, don Pedro, andad tranquilo. Nada extraño veréis en ese lugar. Ya lo veréis cuando estéis allí, si acaso vais. Yo he pasado día y noche, y aquí estoy, entero y de una pieza. Quizá un poco más viejo y un poco más sabio, que al final dormir a la intemperie le espabila a uno. Pero eso es todo. Bien, ¿tienen alguna pregunta? La noche refresca y quizá quieran descansar. ¿Cuáles son las historias que cuentan los lugareños? Son un tanto reacios a contarlas. Quizá quieran hablarlo con ellos, pero hablan de una maldición, de un moro que escondió un tesoro y de gente que buscando tal tesoro encontró cosas inefables. Hablen con los lugareños, ellos se les va la lengua. ¿Quieren un consejo? Invíteles a un pichel de vino. Verá qué rápido hablan. Buen consejo, y agradable de llevar a cabo también, porque uno tendrá que compartir el pichal con ellos. Por cierto, si los gastos no son excesivos, correrán de mi cuenta. Si tienen que invitar a algún lugareño a una ronda de vinos, mejor que de cervezas, que el posadero la hace bien turbia. Correrá de mi cuenta. Tomen nota de ello, si acaso saben ustedes escribir, o guárdenlo en su cabeza, que yo me hago cargo de todos los gastos. Es bueno saberlo. Entonces id con Dios. Es tarea fácil y bien pagada, no me lo negarán. Espero noticias. Sí. Indicar el camino a la torre por si hiciera falta que la viéramos con nuestros propios ojos. Por supuesto. Solo tienen que tomar el sendero del sur. Pasen el bosquecillo y justo en la linde, al salir de este bosquecillo, la encontrarán. No tiene pérdida. Ni un ciego pasaría de largo. De nuevo, muchas gracias, maese Manuel. Haremos esta tarea que nos ha encomendado con éxito seguro. Ya estaba anocheciendo, ¿verdad? Sí. Si bien ya no queda casi amparo de la luz, ¿quieren ustedes dirigirse ya hacia el pequeño pueblo o quieren hacer noche? Perdona, bueno, ¿estáis en el pueblo? Sí, sí, pero claro, lo digo porque estamos en una casa de bien y el resto es el pueblo del mal. Entonces, para hacer una distinción. O sea, lo que quiero es dejar tácito que hay que hacer noche aquí. ¿A dónde? ¿En la casa de maese Manuel? Hombre, claro, somos gente de bien. Ah, quería que decías ya ir a dormir a la torre. Podemos pasar por la posada, ahora que los ánimos están caldeados, y sería un buen momento para hacer preguntas. La gente estará achispada. Muy perspicaz. Se nota que cuenta con el respaldo de nuestro señor. A la posada entonces. Excelente. Una noche pues es buena, dejáis cuando acaba en la posada. Y si y esta vez hemos pasado dos veces por ella. Esta es una gran noche. A falta del Moulin Rouge, buena es una posada. Hombre, cerveza para todos. No, cerveza no. Paga maese Manuel. Va por maese Manuel esta ronda. Muy bien, pues un paseo bajo la luz de la luna llena que ilumbra bien las calles de Bullas. Llegáis a la posada, que también es taberna, y donde algunos de los lugareños están disfrutando pues de esta última hora del día o primera hora de la noche, con un vino quizá no el mejor que tenga el posadero, porque estos no son de los que pagan mucho, pero oye, dulce y calienta el alma. Pues
Fidela, yo creo que estos hombres son hombres rudos que llevan todo el día trabajando en el campo para llegar a casa y ver la cara de su esposa, que seguramente les cuesta diferenciar de los cuartos traseros de su mula. Y seguramente una doncella agraciada como vos tendrá fácil el sacarles, hacer que respondan a las preguntas que tenemos para ello. Simple, levantad un poco el vuelo de vuestra falda, enseñad un poco de tobillo, eso será suficiente para que se vuelvan locos. Eso es una actitud impúdica. ¿Qué pretende? Aparte... Pues obtener respuestas. Bueno, pero con invitarles a vino yo creo que será suficiente. No tengo por qué enseñar mis piernas. No. ¿Cuánta reticencia? Yo creo que invitándoles con ese dinero que les ha dado Maese Manuel será suficiente. Primero deberíamos, con el beneplácito del padre Comares, sentarnos, beber, tomar algo, que seamos los extraños que llegan y que después de una copa de vino empiezan a hablar con los lugareños. Si llegamos y vamos directos hacia ellos, verán la cometida. Sé que los plebeyos son analfabetos y estúpidos, pero la perspicacia de aquel que vive al día a veces le hace muy astuto. Analfabetos lo son, estúpidos os puedo garantizar que no. En todo caso, creen en paparruchadas. Perdón. Eso sí que es cierto. Me parece, en todo caso, vuestro plan de acción me parece el adecuado. Igual son bonitas leyendas del lugar. ¿Bonitas? ¿Cómo va a ser bonito una leyenda de una torre encantada? Además, con un mono, ¿cómo va a ser bonito eso? Qué poco... Son ustedes demasiado rudos. Tienen que abrir su espíritu. Puede que no sea más que la leyenda de unos lugareños si ha venido Maese Manuela con sus ínfulas. Miro alrededor ahora por si alguien me está oyendo poner verde a mi patrón. Con sus ínfulas de rico. Y los habitantes de este lugar tienen unos bonitos relatos sobre ese sitio. No seamos así. No sé. Creo que todo esto son paparruchadas. Esta gente seguramente en invierno pasa hambre. Renunciar a un molino y a su harina, tonterías. Aquí lo que pasa es que este es un forastero y la gente del pueblo, pues... Bueno, pues se pone un poco de canto. Lo normal. Con nosotros seguramente también lo harán un poco. Se guardarán algunas cosas, al fin y al cabo. Pues somos extraños y este es un lugar pequeño en el que seguramente todos son primos entre sí. Entonces... Seguro que si fuera el posadero el que tenía un negocio de un molino no le pondrían tantas pegas, pero como es uno de fuera, pues bueno. Creo que sería buena idea que vos fuerais la punta de lanza a la hora de hablar. Se nota que manejáis bien el lenguaje llano y que sin duda no os costará tratar con gente de ese nivel. Creo que no me... Disculpen que disienta, pero yo creo que sería más adecuado que el padre Comares... fuera la punta de lanza. Me ha entendido usted mal. Me refería al señor Pedro. Sí, lo he entendido. Yo quisiera que el padre Comares fuera el que iniciara las conversaciones con los lugareños. También es creo que tiene un espíritu algo más sencillo. También es cierto que somos cuatro y cada uno de nosotros puede acercarse a alguien con quien crea que pueda congeniar de mejor manera. Es muy probable que si yo me acerco a algún... veo a alguien que parezca un soldado o algo así, o alguien que se haya dedicado a las armas, algún tullido, al... Si veo a alguien así, sería muy adecuado que... Tanto el señor Puñadas como el señor de la Vega puedan hablar con él. Yo no sería el más adecuado, por ejemplo. Bueno, pues según puede que esa persona que es un soldado... Disculpe, vos a merced, pero está hablando un caballero. Oh.
Bueno, quizás sea buena idea que yo hable con algún que otro parroquiano, dado que ustedes son tan de elevado espíritu. Le honra que pueda verlo. De todas formas, pienso que si vamos con la misma actitud que Maese Manuel, nos vamos a encontrar con reticencias y no vamos a obtener nada en claro. Pero ustedes verán, son hombres de mundo. Yo me voy a acercar a la barra y voy a decir, por favor, ponga 8 jarras de vino. Llévelas a nuestra 8 mesa. Jarras de vino, marchando. Quizá en vuestra imaginación estáis viendo una taberna medieval con elfos, enanos y algo parecido. Permitidme que os dibuje algo más realista. Lo que llamamos barra realmente es un tablón sujeto entre dos bidones levantados, detrás de la cual hay un agujero en la pared que da a lo que viene a ser la despensa. Y lo que sería la zona de mesas dista mucho de tener tal cosa, tal lujo. Lo que hay quizás un montón de taburetes desperdigados, algunos montones de paja en los que se sientan los menos afortunados, o un montón de gente de pie de un lado para otro. No huele especialmente bien, quizá alguno no ha tenido demasiado cuidado cuando se ha emborrachado en exceso, y quizá algún líquido turbio se le ha escapado no se sabe de dónde. Es un lugar bullicioso y poco higiénico. No imaginéis unas cenas con deliciosos platos y cubiertos cubriéndolas. Así que ese posadero, sucio como sus picheles, trae 4 jarras y en la planta frente a vosotros. Aquí tienen. Vino de la zona, el mejor. Había pedido 8. 8, ya me perdonará. Y te mira como diciendo, hostia, el ojo del pater, cómo le mete. Marchando 4 más. Yo no puedo evitarlo. Cojo la jarra que me han traído, o sea, mi vaso, y me lo limpio. A ver, he pedido 8 para que cojamos 2 jarras cada uno y vayamos a invitar a alguien. Ya, ¿no? Pero eso es excesivo. Esta gente estará acostumbrada a que cada uno está en su lugar. Gente de nuestra talla acercándose con vino, está claro que algo vamos a querer. Nosotros nunca nos acercaríamos a gente así. Está claro que esa persona a la que vos os acercaréis con una jarra de vino, lo que quiere es esa jarra de vino. Con lo cual, es una buena forma de iniciar negocios con ellos, ¿no? ¿No os parece? A ver, si bien es una actitud humilde, no dejaría de ser un noble sirviéndole vino a un... No sé, no lo veo. Yo me sirvo la taza de vino. No lo veo. Yo quiero verles actuar a ustedes y como buen soldado aprenderé con las acciones. Porque esto... No lo veo. No sé. No es de Dios. No se preocupe usted, don Arturo, que si se acaba mi jarra yo no hemos sacado nada. Claro, yo me ocupo de la suya. Sí, sí, sí. Este vino y lo huelo y digo, joder, Dios mío, madre de Dios. Es un vino delicioso, debe ser de esta comarca. Y claro. Me relamo porque para mí este vino es un vino bueno, la verdad. Este vino sabe como el que bebíamos en la guerra, después de un mes sin pertrecho, sin comida. El vino aguado. Mira, tiene pozos, sabe así, no sabe mucho a agua, luego le deja uno un mareo al segundo sorbo, sabe como una cosa rara, metálica, escojo, es buenísimo, Y tiñe la lengua por lo que estoy viendo. Seguro que no nos han servido tinte en vez de tinto, lo habrán entendido bien porque estas personas con las palabras no son muy duchas. Así los dientes que tenemos, que a lo mejor nos falta alguno que otro, pues a mí así ninguno. Como tintados. Tú los tienes bien. Claro, yo me levanto y cojo 2 jarras. Y empiezo a caminar. De hecho, me voy a la persona más humilde que encuentre. Una de las que están tiradas en el suelo, que probablemente se pidió hace 4 horas una jarra y ahora todavía la está relamiendo. Y me siento a su lado, en la paja. Intento evitar la vomitada, eso sí. Es un ancianito desdentado. Al que le falta un brazo, que sabe Dios cómo perdió, seguramente en alguna guerra, y que, siendo como es un hombre inútil, pues aquí está, como dices tú bien, aprovechando hasta sus últimas consecuencias esa jarrita de vino, que quizá lleva toda la tarde sorbiendo.
Te mira desde abajo, está sentado en una paja húmeda. Pues yo me siento a su lado y le digo, buenas noches, nos de Dios. Y me asomo buenas a su... noches, pater. Y me asomo a su jarra y digo, creo que esta le la disfrutará mucho más que la que tiene usted en el suelo. Muchas gracias, pater. ¿Tendrá bien bendecir este vino? Seguro que así me sienta mejor y me dura un poco más. No le pido que lo multiplique. Me bastará con una oración. Por supuesto, por supuesto. Hago una pequeña oración, bendigo el vino. Y decidme... Sois muy amable. Dios le bendiga. ¿Cuál es vuestro nombre? ¿Cuál es vuestro nombre? Soy Adrián. Adrián. Yo soy el padre Beltrán. Vengo muy del norte, en peregrinación. ¿Muy del norte? ¿De Alicante? Mucho, mucho más al norte, créame. ¿Más al norte? No he oído de tierras más al norte de Alicante. Hay quien dice que hay un muro. Ciertamente lo hay. Un muro de montañas. Muy cerca de mi casa, de hecho. Y decidme, Vos parece que habéis luchado en incontables batallas. Bueno, padre, quizá no en incontables, pero sí en una. Y no me fue bien precisamente. No hay más que verme. Bueno, bueno. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No debéis olvidarlo. Bueno, pues a ver cuándo en su plan entro yo con alguna que otra buena noticia. No os ofendáis, pater, pero hasta ahora el buen Dios no me ha cuidado muy bien. Bueno, bueno, esperemos que eso cambie. Esperemos que eso cambie pronto, hermano. En todo caso, quería haceros una pregunta. Decidme, te mira con suspicacia. No esperaba algo. Ya se está oliendo algo a cambio de la copa. Es un tema un poco extraño, porque he oído por ahí rumores. Veréis, soy padre de la Iglesia Católica y Apostólica y Romana, y tengo interés en determinados temas. Y a medida que voy viajando, me voy enterando de aquellas cosas de las que se habla en los pueblos. Sobre todo si tienen que ver, me acerco un poco a él, no puedo evitar oler su aliento, pero intento que mi cara no lo demuestre. Almas en pena. Almas en pena, decís. Los pocos dientes que le quedan están podridos y como tal huelen. Santa Madre de Dios, ¿pero de qué me estáis hablando? Veréis, no son cosas que deban contarse aquí, en una taberna. Bueno, este es un sitio alegre. Son cosas que deben ser recogidas y enviadas al Vaticano para que el Papa de Roma las pueda estudiar. Es importante. ¿Vos creéis que el Papa de Roma estará interesado en bullas? En bullas no, pero en aquello que, según cuentan las habladurías de la zona, ocurre en la vieja torre que se encuentra junto al riachuelo. Ay, la vieja torre no, padre. La vieja torre no. De esas cosas no se hablan aquí. ¿Y dónde se pueden hablar? Pues bien lejos. Quizá a unos 20 kilómetros. Bueno, en Alicante. Eso es lejos, ciertamente. Eso es muy lejos. Pero veréis, complaceríais mucho a Dios y complaceríais mucho a la Iglesia si nos dierais un poco de luz sobre esos temas de los cuales solo se puede hablar a 20 kilómetros de aquí, por lo menos en Alicante, para que este humilde siervo de Dios pueda rellenar su informe, enviarlo al Vaticano y poderse ir de este lugar hacia otro lugar para buscar otra leyenda local y hacer lo mismo. Es mi trabajo, comprendedlo. ¿Ves que detrás de las cataratas de sus ojos, de esa turbiez, hay una inteligencia y una sagacidad que ahora te está sorprendiendo? Haz una tirada de voluntad. Vamos a ver lo convincente que suenas. Voy.
Acordaos que la dificultad es 7. Tenemos un 8 en pantalla. Bueno, da un sorbo de vino para envalentonarse. No me gusta hablar de estas cosas, Pater, pero esa torre de la que habláis está maldita. Y no una vez, sino dos veces maldita. Pues quienes la construyeron eran paganos. ¿Cómo se dice? Romanos. Pero es que después, los que la conquistaron eran algo peor, eran moros. Se dice que un príncipe moro se apoderó de la torre y escondió bajo ella sus tesoros. Después los cristianos lo mataron, como tiene que ser. Sin duda, estaréis de acuerdo conmigo en que así deben acabar los moros, bajo tierra, bajo el yugo de la espada de los cristianos. Pero el espíritu del moro vive en la torre, o eso dicen, junto a sus tesoros guardándolos. Y se dice que le acompañan los esclavos romanos que ayudaron a construirla. De modo que cualquiera que ronde por allí y se atreva a buscar los tesoros, sufrirá las consecuencias de esos espíritus demoníacos. Y ya he hablado demasiado. Demonios, ciertamente. Bien, rellenaré mi informe. Os lo agradezco y le cojo la mano, ¿vale? Con mis dos manos le cojo la mano y notará algo ligeramente frío en la palma de su mano. Pasad una buena noche y muchas gracias. Lo mira con asombro y con alegría. Muchas gracias, Pater. Hacedme caso. Cuidaos de acercaros a ese lugar. Todo el que lo hace acaba mal. Algunos han sufrido las consecuencias y de eso no hace mucho. Id con Dios. Me acerco a mis compañeros, os cuento directamente lo que me ha dicho el anciano. Lo que yo les decía, paparruchadas, tonterías. Los moros, está claro que su espíritu va directamente al infierno, que no se quedan aquí en la tierra donde moran los cristianos. Pero ¿y si la parte de la en la que hubo un príncipe y un tesoro es verdad? Vaya. De toda la historia, usted se queda con eso. Sería oro moro. Eso está manchado con sangre. Tendría que quedárselo la iglesia. La avaricia, bueno, es un pecado capital, hermanos. Dígale, padre, dígale, que parece que este hombre no escarmienta. Una buena donación al párroco del pueblo y tan amigos. Y el resto para nosotros. No veo el problema. En todo caso, esperemos poder darnos cuenta de que todo esto sean simplemente paparruchas. Esperemos que sea así. ¿Tiene usted duda que no? A mí me parece simplemente una leyenda de un pueblo. En todas las leyendas siempre hay algo de verdad, aunque no esté involucrado de forma directa al maligno, ni fantasmas, ni diablillos, ni nada por el estilo, pero es intrigante lo que puede haber detrás de esta historia, como de tantas otras. A lo mejor la única historia que hay aquí es que don Manuel compró la torre para hacerse con ese tesoro, porque lo sabía y porque sabe que si las tierras son suyas, el tesoro también. Y simplemente es eso. Y igual los lugareños lo que no quieren es que se haga el forastero cargo de esas tierras. Tampoco puede ser más que eso. Si detrás hay una leyenda, igual es para disfrazarlo de algo más romántico y bonito. Pero sí, si hay un tesoro, pues habrá que buscarlo. Pero ciertamente tanto la historia de fantasmas como el tesoro tienen más o menos la misma credibilidad. No tenemos por qué creer directamente ninguna de ellas, ni tampoco todo lo contrario. Descreerlas. Yo quiero, bueno, podemos averiguar.
¿A quién le toca ahora de ustedes en hacer una incursión? Al padre le ha ido medianamente bien. Y miro a Pedro y miro a Fidela. A mí me parece que el padre ha obtenido mucha información. Siempre se puede obtener más. No creo que obtengamos... ¿Usted cree? Por supuesto. ¿Con una sola persona se quiere quedar usted? Está claro que ya ha abrazado esa teoría, que sin duda vendrá por los descendientes de Eva, de que todo hombre con dinero es un hombre de carácter malicioso, que sin duda, en vez de buscar obrar bien para un pueblo y de paso ganar algo de dinero, generando un molino para moler harina, usted ya directamente cree que había venido por el tesoro moro. Que si bien pueda ser cierto, está claro que hasta ahora ninguno de nuestros... de nuestras mentes lo había así pensado. En fin. A mí la explicación de que los lugareños estén tapando esto por el interés del tesoro y estén contando cuentos de fantasmas, me parece una explicación sagaz, Fidela. Habéis estado fina ahí. Hay cierta sagacidad en la malicia, es cierto. Yo me he acabado el segundo pichel de vino porque Fidela, con su envergadura, se mete entre pecho y espalda los dos copazos y la ves tan, tan normal. Voy a hablar con la posadera. Apuro la jarra de vino y me dirijo a la mujer del posadero. Si la hay. Sí, sí, hay una, sí. Hay una mujer delgaducha, de cara sonriente, parece feliz haciendo su trabajo, al contrario que su marido sí lo es. Que parece bastante huraño. Esta mujer delgada parece jovial. Sí, la estaba observando y su actitud me ha parecido entrañable y amigable, por lo cual me dirijo hacia ella con paso firme y espero que mi envergadura no la intimide. Hola, me llamo Fidela. Hola, Fidela. Buenas noches, tenga usted. ¿Qué tomaréis? Ya voy servida. Vengo con ese grupo de caballeros que hemos venido. Somos forasteros, como ya supongo que habrá visto. Y en fin, estamos de paso por estas bonitas tierras. Muy bien. Pues me alegra tenerles por aquí. Bullas es un lugar pequeño pero bonito. Ay, sí que es verdad, sí. Y un vino estupendo. Me gusta el vino mucho de Murcia, lo es. Está así muy rico. Es. Lleva. ¿Eres de aquí? ¿Eres oriunda de Bullas? No sé qué es eso. ¿Que si eres de aquí? Sí, de Bullas, de toda la vida. Es un pueblo muy bonito, sí, la verdad es que sí. Y. No hemos podido evitar oír esas leyendas que se cuentan de la torre. Me ha dado un poco de miedo, eso sí. ¿No será un pueblo de estos de encantados con fantasmas y maldiciones? Soy un poco miedosa. Bueno, a lo mejor hace usted bien en tener algo de miedo. Hay que ser respetuosa con esas cosas, ¿sabe usted? En fin, claro que sí. Hay mucha gente que no cree en ellas, pero otros sí creen. Vea, por ejemplo, a Pedro Ramales. Era un descreído. Pues ya no lo es, se lo puedo asegurar. Ya no lo es. ¿Quién es Pedro Ramales? Ah, Pedro el jornalero, así lo llaman. Tuvo un encuentro hace unas noches y desde entonces anda enfermo. Enfermo de miedo, porque se le ocurrió ir a la torre. Menudo cretino. Allí no hay nada, decía. Siempre venía presumiendo de ello. No hay nada, ni espíritus, ni maldiciones, ni nada. Pues pregúntenle ahora, que anda en su casa temblando de miedo. ¿No se le ha pasado el tembleque? Debo decirle... Perdón, ¿cómo me habías dicho que era tu nombre? Ah, yo soy Adelita. Adelita. Adelita, yo la verdad es que soy una mujer que... No soy miedosa. La verdad, he viajado sola... por muchas tierras por muchas tierras de España y... ¿España? No sé si España... Castilla, Navarra... Sí, por tierras castellanas y... He de decir que me asustan más los vivos que los muertos. Fíjate,
Si vieras en los bosques las alimañas, y no me refiero a los animales, hay hombres muy malos. Y la verdad es que miro de reojo la mesa. En fin, de amigos me refiero. Lo sé bien, Fidela, lo sé bien. Hay gente espantosa por el mundo. Y le diré una cosa, y baja la voz. Ojo con los cristianos, que se creen los más piadosos y los que más saben de moral. Pues luego hay que verles. Hablan mucho de los moros. Pues te voy a decir una cosa. Gente más limpia que ellos no he visto. Lo sé. Bajo la voz porque espero que no esté nadie oyendo esta conversación y menos la mesa. De hecho, tengo gran interés en conocer algunos libros. Yo conozco un poco las letras y sé interpretar porque tuve enseñanzas de un médico cristiano, eso sí, pero sé que los moros saben mucho de medicina. Mucho. Y bien limpios que son. Aquí hay cada guarro. Ya me he dado cuenta, lo sé. Y por cierto, y hurgo en una bolsita que llevo cosida en la falda, saco como un botecillo. Este ungüento te irá bien para los sabañones. Aplícatelo por las noches. Muchas gracias. Lo esconde antes de que lo vea el pater. Adelita, si a lo mejor hasta me quedo a vivir en Bullas, no lo sé. Y en ese caso, a lo mejor te pediría trabajo o que me dijeras dónde puedo trabajar. Pero bueno, ahora tengo otra cosa entre manos. Pues haremos lo posible para ayudarte, que entre nosotras es lo que tenemos que hacer. Que aquí hay un montón de tontos, y bueno es que las mujeres andemos pues entendiéndonos y ayudándonos unas a otras. Cuánto te entiendo. Bueno, me voy con el grupo. Gracias por tu conversación. Feliz noche. Y que te vaya bien. El ungüento. Gracias. Parece que le ha dado algo, ¿os habéis fijado? ¿Le habrá sobornado? Puede que haya sacado buena información. Ya se sabe, entre mujeres. Vuelvo ufana a la mesa. Cojo la jarra, recuerdo que no... ¡Ay! Ya no queda vino. Miro a don Arturo. ¿Otra ronda? ¿No hay más vino? ¿No hay más rondas? ¿No ve las jarras que hay aquí encima? Ah, esta no se la bebe usted, ¿no? Yo bebo poco, soy un hombre comedido. Me apalanco la tercera. ¿Y bien? Sí, la lugareña me ha dicho que... Sí, la verdad es que en el pueblo les asusta esa zona, sí, la torre. Hay un tal Pedro Ramales que igual estaría bien hablar con él, aunque anda cagao vivo en su casa después de haber pasado noche allí. Yo creo que la gente va con predisposición y se sugestiona. Yo creo que no es más que eso. Yo creo que con una bota de vino y un poco de queso y jamón podemos hacer noche y ya verán ustedes qué bien. ¿Qué se plantea hacer esta misma noche? Bueno, hay que esperar a... Bueno, cuando ustedes digan. Es buena la gallardía que demuestra. Sin embargo, necesitamos mantas. Algo para poder morar de noche. Seguramente aquí en la posada nos puedan facilitar algunas. Estoy con Fidela. Creo que es una buena idea. De todos modos, ¿no creen ustedes que deberíamos hablar con el señor Ramales antes de partir? Pues sí, se nota que tiene usted estudios, padre. Pues claro que sí. Si ese hombre vio a Lucifer en la torre y perdió la mitad de su alma corriendo de vuelta al pueblo, pues mejor que lo sepamos por su boca que no ver lo mismo nosotros. Vaya. No hablaba de sustituir una cosa con la otra. Hablaba de ir primero a un sitio y luego al otro. Sí, de paso también tendríamos que llevar algo de atillo de leña o algo por el estilo para hacer noche. Si vamos a montar guardia,
Habrá que hacer una pequeña vigilia. Y no habría que decírselo a la gente del pueblo, no vaya a ser que algún jovenzuelo alocado pretenda de repente mofarse de las supercherías intentando tal, porque se podría encontrar con mi acero mordiéndole las tripas. Y después solo me reiría yo. No pensemos en cosas tan sumamente dramáticas, pero sí que es verdad que podríamos ser víctimas de alguna broma indeseada. Yo lo vería como una broma. Tampoco haría falta cercenar a nadie. Degollar a nadie, estoy de acuerdo. Son ustedes muy severos. Bueno, no era degollar, era más bien eviscerar. La persona puede sobrevivir si se la coge bien y a tiempo. Pero bueno, habrá que pedir unas cuantas mantas y les miro a ellos dos. Bueno, ¿y por qué no vamos a hablar con ese Ramales antes? Pero para después volver a la posada, bueno, taberna, cuadra, a por mantas. ¿No será mejor llevárselas ya? Si Yo, pero pretendemos ser... Perdón, eso, perdón, dime. sí. Que si pretendemos ser discretos, ¿no deberíamos pasearnos por dentro de la sala común de la posada cargados de mantas? Deberíamos tal vez pedírselas a alguien y cogerlas por detrás de la posada. O Yo cuando la creo que gente se se las haya ido. podríamos pedir a Maese Manuel, que seguro que tendrá unas mantas buenísimas de mucha calidad. Y no Mucho menos debe. Y así no. apestosas. ¿Perdón? Mucho menos apestosas, Mucho desde menos luego. apestosas. Y así evitaríamos que nos vieran ir por ahí con mantas. A mí no me importa, pero ya entiendo que para ustedes era algo vulgar. Qué avispada es usted. Está claro que el vino le ayuda a ser bastante más... Gracias. De nada. Oyen las campanas, ya es una hora muy avanzada, caballeros y Sí. señorita. No sé, a mí me parece mucho trajín para esta misma noche llegarnos a la torre, pero... Vayamos primero a No. visitar a por las mantas y después a visitar al plebeyo ese, al que cree haber visto al mismísimo diablo. Y le hago así gestos, así, al regente de este lugar. Cuya cara he olvidado nada más entrar. Llénenos unas botas de vino con esto de aquí, por favor. Y denos unos chorizos, unos buenos trozos de jamón y algo de queso. Faltaría más, enseguida, enseguida, señor, enseguida, enseguida. En un Se cesto. pierde en la despensa. Te trae un cestito. Tapado con un paño a cuadritos rojos y blancos. Desteñido, espero, porque Y claro. nos vamos de picnic junto a Lucifer. ¡Bien! Vamos de acampada. El Club de los Cinco empezaba así todos sus libros. Bueno. Es el mejor queso de la zona, señor. Lo disfrutará sin duda. Acompañado de este vino, es como auténtica miel de las mejores abejas. Lo pongo en Huele, duda, pero huele. sin embargo, así lo disfrutaremos. Apestoso, tiene que ser una maravilla de queso. Qué mal huele. ¿Ha puesto usted jamón ahí también? ¿Algún tipo Un de...? taco de jamón fresco. Miras el taco de jamón fresco y es un taco de jamón. Bien. Gracias, intuyo. Todo esto lo pagará... Bueno, aquí, y le pongo dinero, ¿sabes? En plan, no quiero decir que paga Manuel para que de repente todo el mundo sepa lo que hay. Por un momento he estado a punto de cometer un error, que sería el primero en toda la tarde-noche. Recoge las monedas que desaparecen casi como un juego de magia. Ay, hermano Arturo, se nota que usted no tiene abuela. Pues la verdad es que murió muy joven, pero es algo bastante común. Que Las descanse en mujeres paz. están claro que son reacias a morir, pero cuando lo hacen con mucha pompa. ¿Por qué? Esta taza de vino me ha nublado un poco el juicio. Creo que ¿Qué no quiere debería decir de que beber las más. mujeres mueren con mucha pompa? No lo he entendido, No señor. suelen abrazar la gallardía. Los hombres mueren con el sacramento de Cristo en la frente y pensando en lo que se les viene.
Las veces que en la guerra vi morir a las mujeres, la verdad es que escuchaba desde cualquier tienda. Deberíamos de irnos levantando. Si les parece bien. Posadero. No sabría decirnos dónde está la casa de un tal... como dijo Fidela, Pedro... Pedro Ramales. Allá va, se lava discreción. Ah, Pedro el jornalero. Pues ¿dónde va a estar, alguacil? Está donde los ramales. De ahí su nombre. No le entiendo. No soy de aquí, no sé qué son los ramales. Ah, es que Pedro el jornalero, que así es como debería llamársele, porque para algo están los motes, es un tanto presuntuoso. Y como se pudo comprar el caserón de los ramales, ahora insiste en que todos le llamemos Pedro Ramales. Pero es más tonto que un matojo de habas. Y el jornalero seguirá siendo siempre, que por mucho que haya ganado dinero con el hilo que saca de la lana de las ovejas, sigue siendo un jornalero, le guste o no. Bien es cierto que la mitad de las mujeres de los pastores trabajan para él hilando, pero ahora está con un tembleque que se muere. Este es mucho menos discreto que el abuelo. Se está ahí está, por la en su casa. Abajo, ¿no? Precisamente, que no se le ocurrió nada menos que ir a la torre de los romanos. Muerto de miedo que lo tenemos. En fin, menos mal que está la Inesita cuidándole. Y ese joven, Ángel, que anda detrás de la hija y ya va gestionando el negocio del padre. Que si no fuese por esos dos, que andan enredados con sus amoríos, no sé qué habría sido del viejo jornalero. Ahí cagándose de miedo en su catre. Igual solo cogió mucho frío. Sí, sí. Puedo frío, ir a ayudar. Escalofríos. Pasar la noche a la intemperie es una idea malísima, pero bueno, sobre todo si uno ya está en edad avanzada. Yo puedo ayudar en ese caso. Tengo un ungüento que le puede ir bien a ese hombre. No sé yo, ese hombre ya no se calienta fácilmente y te mira de arriba abajo con una mirada desagradable. Lo mismo pido trabajo también aquí con las hilanderas. No sería un mal oficio. Bueno, trabajo de eso no le faltará. O esquilando ovejas. Mientras haya ovejas. O cuidando ovejas. O curando las ovejas. No tengo problemas. ¿De transhumante? ¿Una mujer? Habráse no, visto. No, me refiero a cuidar las ovejas de ese jornalero. Ha dicho que tiene trabajo para mujeres. Bueno, mejor será que vos hagáis algo con el hilo. Tejemanejes de esos de mujeres. Deje los animales para los hombres. Perdone, yo sé curar a los animales. Tengo conocimientos. Creo que sería indicado que en estos momentos nos fuéramos. Sí, antes de que nos sigan. Creo que es una buena idea y miro de reojo a Fidela. Vale. A este hombre le gusta contar chismes. Más que un tonto lamer un regaliz. Váyase, contarnos el color de las enaguas de la hija del sí. Tal Pedro. O sea, que cualquier cosa que llegue a sus oídos, para mañana la conoce hasta la última comadre de aquí del pueblo. Pues mañana tendrán una idea, no sé si distorsionada o acertada, de nuestra compañera Fidela. Está claro que su imaginación ha volado hasta el punto de pensar que se dedica a la... Ya sabe. Pero bueno. Usted mismo se ha metido en ese brete ya levantándome. Parece pero que si no se daba cuenta de que ovejas. Él la tenía totalmente. Y de oficios de hombres. En fin, no quiero seguir esa conversación. Hacemos Vayamos bien. A ver a ese hombre. Puede que ese ungüento del que ha hablado le siente bien. Está claro que, a pesar de las invenciones que él mismo dice de haber visto a Lucifer, si está enfermo y en algo se le alivia, puede que se ponga suficientemente bien como para hacer entrar en vereda a su hija. Ciertamente antes creo que se esté cagando por haber bebido el agua del riachuelo junto a un conejo muerto que porque haya visto al mismísimo Lucifer. Bueno, pero si Dios no existe, el maligno existe. ¿Por qué vamos a dudar de que pueda aparecerse de noche en una torre extraña con una historia
misteriosa. Por supuesto, es una posibilidad, ciertamente es una posibilidad. Pero también lo es que simplemente tenga una diarrea, digo, mientras me levanto y empiezo a caminar hacia la puerta. Yo prefiero no opinar. Averigüémoslo. ¿A dónde os llevan vuestros pasos en lo que ya es una noche cerrada en bullas? Las calles están oscuras. Pues a la fin. Nada de farolas ni candiles. Al tío Ramal. A los ramales. Vale, hay que decir que este hombre vive en la encrucijada de los ramales, con lo cual tendréis que salir del pueblo. No tardáis en averiguar que tenéis que andar hacia el oeste, hacia la frontera. Con suerte no os encontraréis con ninguna cuadrilla de soldados ni de malhechores, pero tenéis que salir del pueblo en la noche hacia la finca. Yo sigo diciendo que primero coger las mantas, pero bueno, yo ya lo he dicho una vez, no sé si lo diré más veces, pero bueno, yo les sigo a ustedes y voy rosmando. Lo que quieran, si quieren podemos ir a la mansión de Maese Manuel y coger las mantas. Es lo único que nos falta. Laura, ¿estás muteada? No, que no me ha quedado claro que si íbamos a hacer noche hoy en la torre. Sí, ¿no? Porque entonces, ¿sí? Sí, ¿queréis? Si queremos desmentir que haya allí cualquier tipo de ánima en pena o cualquier tipo de demonio, solo podemos hacerlo si vamos por la noche. Va a ser cansado ir esta misma noche, pero bueno, estoy acostumbrada a trasnochar. El vino da energía, amigo Pedro. Eso es verdad, qué vino más bueno. Y ese queso me llega al olor hasta aquí. Y el cestito. Caperucita. Huele como los pies de mi abuelo. No diré nada. Bueno, ¿a dónde van vuestros pasos? Yo iría a casa de Pedro Ramales por no... Sí. Es que la casa de Pedro está como fuera y después habría que volver hacia el pueblo para volver a salir hacia la torre, ¿no? ¿O la torre está atravesando el sitio en otra dirección? La torre está al sur del pueblo y los ramales están al oeste del pueblo. La casa de Maese Manuel está en el pueblo. Vale. Yo por eso decía lo de las mandas, porque pensé que habría que salir para volver a entrar y después volver a salir. Si Maes es tan delicado que necesita unas mantas para dormir al raso, no quisiera incomodarle. ¿Te encargas esto del tema de las mantas que nosotros le esperemos aquí? Ah, que lo dice en serio, no era con sorna. Bueno, puede mandar un lacayo por las mantas, pero no veo que tenga ninguno. Pero ir cargados con las mantas, no sé. Creo que ese tema se puede incluso obviar. Hola, Maese Ramales. Venimos aquí a acampar en su casa. ¿Qué nos mantas? Bueno, si ustedes se lo toman todo con lisonja, vayamos así, pues. No pasa nada. Está claro que a ustedes el vino les hace no entender lo que es el sufrimiento de una noche al raso. Nos ha hecho entrar en calor. Venga, hemos hombre, pasado, que esperes y te somos dormida. ¿Qué más o qué menos ha eso lo pasado tengo la claro. noche al raso? Claro, eso explica tantas cosas. Vayamos. En la taberna se está liando una buena, dice Adrián, el anciano. Pues sí, están interesados en la torre, en la maldición, y no le tienen miedo a nada. ¿No le tienen miedo a nada? Pues que no se les ocurra ir de noche, si no en menudo brete se meterán, que aquello está maldito. Ah, maldito, pues no lo sé, es posible. Desde luego, Pedro está muerto de miedo y tiritando en su cama. Y poco le pasó, bien podría haber muerto, que con los espíritus y los demonios no se debe jugar. Sí, en eso tiene razón. En fin, son extranjeros, tampoco se perderá mucho si no vuelven nunca. Sí, en eso tienes razón, Adrián. Venga, dame un sorbo de ese vino, que aún te queda un poco. No, es mío. ¿A dónde se dirigen vuestros pasos entonces? Con suma discreción y sin que ninguna de las personas del pueblo se enteren, nos dirigimos hacia la casa de este pobre hombre que ha visto al mismísimo Lucifer.
o eso o un gran caso grave de disentería. Muy bien, salís del pueblo, vais hacia la encrucijada, hacia los ramales. Que está cerca de la ladera de una pequeña colina, a los pies de esta. La noche es clara y empieza a ser fresca. La luna llena ilumina, alumbra vuestros pasos. Unos pasos quizá un poco beodos, en función de cuánto de ese vino hayáis sorbido. Y finalmente llegáis a la finca, que está rodeada por un pequeño muro, pero cuya puerta, la puerta del caserón, da a la propia casa, está en el propio muro. Así que cuando llegáis a la puerta y la aporreáis con fuerza, pasa un tiempo hasta que se abre, ya es de noche y la gente se echa a dormir en cuanto anochece. Pero al cabo de un instante, unos pasos suaves y rápidos empiezan a andar detrás de la puerta. Tac, 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 tac. ¿Quién anda? ¿Que no son horas? ¿Quién anda? Le hago un gesto al padre Beltrán. Miro al padre Beltrán. Soy el padre Beltrán Comares. Vengo a visitar al hermano Pedro Ramales. Tengo entendido que no se encuentra muy bien y tal vez pueda ayudar. Empezáis a escuchar cómo se descorren cerrojos. Y se anteabre cuatro dedos la puerta, lo que os permite ver algo más reseco que la propia puerta, y es la cara acartonada de una anciana chiquitaja y enjuta. Os mira de arriba abajo, veis cómo sus ojos relucen por la luna. ¡Por la puerta de atrás! Y ¡paf! Os pega un portazo en los morros. Vayamos pues. Bueno, yo me dirijo. Es la primera vez que me dicen eso esta noche. Yo sin dudarlo me dirijo, para mí no ha sido nada raro. Así que yo me encamino. No sé si don Arturo va a estar dispuesto a entrar por la puerta trasera. Yo acompaño a este séquito de personas y está claro que los modales sin duda no van a hacer que este hombre se cure. Si no... Yo le sigo, yo sigo la comitiva. Vayamos pues. Rodeáis la finca a la luz de la luna. El muro está en buen estado. Dais la vuelta a este, no es demasiado grande en realidad, y llegáis hasta una pequeña puerta trasera que sin duda da a las estancias de la servidumbre. Os están pidiendo que entréis por la puerta de servicio. Esa pequeña puerta de madera está cerrada. Detrás de ella se escucha algo de barullo, hay alguna conversación. Quizá los criados recogiendo. Pum, pum, pum. ¡Ya va! ¡Ya va! Se abre la puerta un ápice y aparece el rostro enjuto de esa anciana. Os mira de arriba abajo. ¡Por la puerta de adelante! ¡Pof! Y pega un portazo. ¡Doña Tecla! ¡Ya está bien! Siempre igual, cada vez que viene alguien. ¡No tiene gracia! Y se escuchan los pasos y abre la puerta una muchacha, claramente una criada. Pequeñita, regordeta, está bien alimentada. No es habitual ver a gente fornida en esta época. Ay, por favor, perdonen a doña Tecla. Mira que hay un cura entre vosotros y claramente se pone una actitud solícita. Perdónenla, por favor, se le están secando los cerebros. ¿En qué puedo ayudarles? Está un poco extrañada. Joder, es de noche, es raro una visita. Bien, como le decíamos a doña Tecla en la puerta de delante, bueno, me presento, mi nombre es Beltrán Comares, ellos son Pedro Puñadas, Arturo de la Vega y Fidela, y venimos a ver si podemos ayudar o aliviar las penas del señor Ramales, que tenemos entendido que no se encuentra muy bien. Ay, así es, padre. Yo soy Lorena. Efectivamente, el amo Pedro se encuentra indispuesto. Se conoce que los espíritus le han poseído. Bien.
¿Podría visitarle? Oh, yo eso no lo sé, pero no creo, está enfermo. Y tal vez quieran ver a Inesita, a su hija. Sí, no estaría de más hablar primero con ella. Entendemos que son horas intempestivas, pero somos de fuera y pues cuando nuestros pasos nos han llevado hasta aquí. Nos han contado el caso y yo por mi parte, que intento curar a las personas, si puedo ayudar, cuenten conmigo, por supuesto. Y el ánimo será curado por el padre Kumares. Claro, claro. Diles que por la puerta de delante, ¿no ves que hay un cura con ellos? No seas ordinaria, no deberían entrar por aquí. Doña Tecla, por favor, no moleste. Ya me encargo yo. Un refunfuño detrás. Bueno, avisaré a doña Inés. ¿Quieren ustedes pasar? Parece que le da un poco de vergüenza porque ahora que está abierto estáis viendo que es una cocina que hay en el patio trasero y es un lugar de la servidumbre. Y viendo un hombre de armas, viendo un cura, parece que le da apuro que paséis por ahí. No se preocupe, ya entrando por la puerta de servicio, lo que no se puede pretender es que nos quedemos esperando fuera. No, no, por favor, pasen. Tengo un poco de caldo caliente. ¿Han cenado ustedes? Seré de agradecer, pero por favor, no cenemos. Y señalo como, no sé, esto es lo que llaman cocina. No sé, esto. Huele muy rico. Me encantaría probar ese caldito. Una taza. Es un caldo de berzas. Está bueno. ¿Berzas? Oh, qué cosa más rica. Pues si le sobra una escudilla, la verdad es que no le haría ascos. La noche es muy fría. Pues anden, pasen y tomen asiento. Por favor, es un lugar humilde, pero la comida estará buena. Les calentará un poco, que menuda noche fría ha salido. Mientras tanto, iré a buscar a doña Inés. Muchas gracias. Os sentáis, esta vez sí, alrededor de una mesa. Doña Tecla anda por ahí refunfuñando de un sitio para otro, huraña, pequeñaja, parece que todo lo que tiene de pequeñita y reseca lo tiene de mala leche. De vez en cuando sale, se la escucha refunfuñar por el patio, no se sabe a qué o a quién, vuelve a entrar y parece maldecir. Y estás ahí disfrutando de ese instante de paz. En un rincón hay una lumbre donde se ha hecho el caldo y es eso lo que os está iluminando. Caldo sienta de maravilla en esta noche fría y por supuesto que está muy rico. Yo me lo tomo con gran... con animosidad. Con animosidad, esa era la palabra. Disfruten de esta comida caliente, está claro que la noche arrefriará un poco. Pues sí, queda de sí el negocio de la lana, sí. No pensaba yo que criar ovejas fuera un negocio tan bueno. De hecho, escucháis las ovejas, no deben andar lejos. Y parece que en algún campo que en la oscuridad no habéis visto, pues andan rondando las ovejas. Y alguna inclusive un cencerro que permite escucharlas. Y un par de ladridos de algún perro que anda cerca. Ahora, si es verdad lo que dicen, ese hombre es tan demoniado, no sé si es tan grave como para que sus días sean cortos, pero si le queda poco tiempo en esta tierra antes de rendirle cuentas al señor, más le vale a Inesita casarse rápido, porque una hacienda tan... en fin, claramente tan... en la que el dinero fluye con tanta facilidad, es algo muy goloso para que vengan... no sé, ¿a qué señor feudal dijeron que pertenecían estas tierras? Un monasterio, ¿verdad? Pues si no tiene un hombre que la defienda, va a tener problemas seguro. Van a querer echarle mano a este negocio. Sí, ¿no andaba doña Inés de romance con...? No me acuerdo cómo era el nombre que han mencionado. Ángel. Me he dicho. Que es el administrador de la finca, de hecho, si no recuerdo mal. Pues si yo fuera ellos, la verdad es que pasaría por la vicaría más pronto que tarde para asegurarme que no tener problemas si el padre falla. Pero bueno, yo soy un hombre práctico. Es un buen partido, doña Inés, desde luego.
En esas andáis, disfrutando de un caldo que ciertamente está rico y parece más saludable que los que sirve el posadero. Quizá de nuevo un poco de vino para ayudar a bajar el caldo, que agua con agua baja mejor. Vamos a ir muñecos perdidos, vamos a ver al diablo en una baldosa, no te digo otra cosa. Y en cierto modo disfrutando un poco pues del calorcito de la lumbre, de este lugar acogedor, de los sonidos que os envuelven, el sonido de las escudillas, el sonido de las ovejas cercanas, del ganado, de un perro que ladra de vez en cuando, de algún mochuelo que también anda por la zona. Y entonces escucháis un sonido que ciertamente no esperabais y que parece llegar desde el piso de arriba. Es la voz de un hombre, y es una voz lanzando el grito más desgarrador y aterrorizado que habéis escuchado jamás.